estamos listos para salir acá desde el aeropuerto de La Guarda. ¿Estamos listos, Javier? Excelente. Perfecto. El Discord, habilítalo todo, si puedes, para que te puedas escuchar por acá igual. Estamos con motores en marcha. ¿Lo cierro? No, déjalo abierto para que si nos comunicamos por acá. Ahí sí, a ver. Hola. Perfecto. Pasando de tierra. Listo ahí para que empiece a remolcar. Bienvenido a toda la gente que se va incorporando a la transmisión. Vuelos por Nueva York el día de hoy. Y cercanías. A nuestro amigo del remolque. En serio, ¿sabes? Está bien equipado. Sí. Con todos los elementos de seguridad. ¿Dónde va? Ahí está. Mira cómo engancha este. Estamos con el Icon el día de hoy. Compartiendo nuestra transmisión, como siempre. Gracias ahí por la sintonía. Bienvenidos todos ustedes a nuestro directo del día de hoy. Como ven, acompañado de nuestro amigo Joaquín. Primera vez que hacemos una transmisión dual. Es un desafío para nosotros, espero que les guste. Ahí está Joaquín, está como Jotalana ahí en el Icon también. Bastante bien, con lo que se puede apreciar. Vamos tratando este pequeño avión. Cuidado, sí. Mira, fíjate bien. Estamos listos para. Es bastante grande este aeropuerto. No habíamos estado por este sector. Sí, habíamos sobrevolado igual este aeropuerto, pero no taxiando. Creo que nos va a costar un poquito salir de acá. Bienvenido, Liz Lovis. Digo, bienvenido a bordo. Nuestro directo el día de hoy. Por ahí estamos. Ok, ya. ¿Está todo? No, de esto. Mira que está ahí. Bastante tráfico hay el día de hoy. Bastante tráfico. ¿El servidor? ¿Cómo con el servidor con contacto? Voy a estar en este, Estados Unidos. Sí, está bien. No, para no salir. Esta es la de nuevo entonces. Sí. ¿Por qué no me ves a mí, cierto? No, estoy ahí. Qué raro. Lo que pasa es que estamos viendo que yo veo a Joaquín, pero Joaquín no me ve a mí. Entra en cabecera de pista, ¿no? ¿Cuál es entra de nuevo a cabecera de pista? Nuestro Icon, este es un avión que verdaderamente parece como un auto. Vamos a dar un poco de potencia y vamos a activar ahí. Me pueden escribir si se está viendo bien, escuchando bien. ¿Qué tal, Samuel? Pushback. Terminamos el pushback y ahora no. Este es nuestro amigo Joaquín. ¿Ves el tema de la conexión? No los veía.
Vamos a esperar a salir de la. Qué raro, a ver. Mira, no me hace. ¿No? Tengo todo un pilar. Está muy calibrado, ¿no? Sí, igual. Este que el. Me di cuenta de esto, que el tren delantero. No me hace el giro ahí. Pa. En ya, perfecto. Quiero que no, fíjate que no, me cuesta un montón ahí. Voy a robar acá. Esto es como la rueda descentrada. Ahí. Así que trato de doblar. Y apenas me deja acá. Me vale de frente acá. Algo no anda bien. Y ya sé que la rueda delantera no me hace ese tiro ahí. Solamente tengo. Qué raro. Eso ya me complicó ya. Yo creo que va a tener que cambiar de. Ya, ya. Nuestro amigo Joaquín está ingresando. Qué raro que no. Fíjate que no. No me hace el tiro con. Me hace de cola, pero no me tira la rueda delantera. Ahí si alguien sabe por qué. Te agradece ahí ver eso. No va a surgir ahí. O sea, me mueve el timón de cola, pero no me mueve el tren delantero. Muchachos, los puedo seguir en silencio únicamente. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Estaba viendo acá que tengo un problema con la rueda delantera que no me gira. Solamente me gira lo que es la cola. A ver. Están en. Fíjate en opciones generales. No, pero ahí no te va a girar, Carlito, porque está el push. No, sí, ahora está en pushback, sí, pero cuando lo saco, lo vamos a sacar de acá. Fíjate ahí. Ahí está. A ver, fíjate en opciones generales. Ya, ahí vamos a sacar al amigo del. Sí. Tú puedes girar bien, sin problema, Joaquín, ¿cierto? Sí, ahí veo que vas girando. Voy a chequear de nuevo, Fabián. Opciones generales, fíjate en controles. Mira, eso es lo que te sé. Mira, estoy girando, mira, giro cola. No, sí, te gira igual que el de A4. Exacto, te pasa lo mismo. Tú dices en opciones generales, ¿eh? A ver, fíjate en opciones generales. Lo hicimos la otra vez, salía. Poné opciones generales. Opción de controles, perdón, opción de controles. Opción de controles. Sí. Lo dividieron ahora. Fíjate que es opción de controles, a ver. Ya, ahí estamos. Ahí está. Pedales. ¿Vos lo haces con los pedales? Caótico, no importa. Claro, acá estoy. Espérate. No puede ser. A ver, espérate, voy a fijarme bien. Está con los pedales, quizás. A ver, superficie, control de vuelo. No, antes de dejar ver, vamos a ver con los pedales si es que me los toma, ¿no? Con los pedales. A ver, vamos a ver. No, pedales, fíjate, igual estoy con la cola, ¿ves? Mira. Pero el tren delantero no. A ver, voy a adelantar un poco. Voy a soltar acá.
Voy a hacer un poco. La cosa es que está como... lo que pasa es lo... en vivo, ¿no? Totalmente en vivo. Pero el técnico con el avión. Pero ni siquiera va a avanzar. Parking brake desactivado, pero fíjate. Ahí. Ya. Este con los peores. Ya. Ahora sí. Ahora sí, no, parece que lo solucionamos. Bueno, chicos. Ya. Creo que lo solucionamos. A ver. Vamos a acelerar un poco. Perfecto. Ahí sí. Está conspirado con los pedales. Eso es. Ahí voy con pedales. Ahí sí. Ahora para encontrar la salida va a ser lo bueno. Sí, sí. A ver, voy a parar acá. Y vamos a hacer un visual del sector. Bienvenido a bordo, Francisco Jorquera. ¿Qué tal? Un problema técnico ahí de con los pedales, pero veo que de a poquito vamos solucionando, ¿no? Estamos más cerca acá. Es una locura que mira, les voy a mostrar cómo está esto acá en el aeropuerto, pero fíjense. Estamos nosotros. Gracias Francisco, gracias. Esa buena onda ahí, dándonos buen vuelo. Está como un poco full esto acá. Fíjense. Bien locura. A ver, yo creo que vamos a tener unos kilos por la izquierda, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, entonces, a ver. Está un poco. Ahí sigue. Te dirán por qué hoy tan checo, ¿no? Pero fíjense que con los pedales es bastante complicado controlar esto. Estamos jugando con los pedales, potencia. Vamos, que se puede. ¿Me salía por ahí? Voy a pararlo. Ya. Se me va. Y por cortar el lado ahí, pero. Viendo para aquí. Está súper saturado el aeropuerto. Mucha gente por acá. Mira cómo el aero, perdón. Sí, va saliendo ahí, pero con todo. Ahí como lo estamos viendo, ¿te fijas? Ahí va saliendo. Ya de muy conflictiva. De momento vamos bien. Saliendo por la pista 04. La puerta de la guarda. Estaba asustado, ya estaba medio complicado. Exacto. Bueno, para la gente que se está incorporando a la transmisión, bueno, duelo hoy día con nuestro amigo Joaquín, que está acá a mi lado, haciendo un bolito online, pero junto, físicamente también. Entrando la pista. Ahí te veo. Yo por Discord, amigos. Un abrazo. Un abrazo.
Bienvenido Facu a nuestro directo. Bienvenido a bordo, amigazo. Para la gente que se está incorporando. Gracias a Facu ahí por compartir en el stream. Por ahí, aquí tengo que aplicar un poco de pedal de clave aquí. Pero el tiro me cuesta. Tengo que poner con el tiro yo. A ver, vamos a ver si lo podemos tirar. Ahí sí, vamos tirando a poquito. Tirando. Que no salen, los nombres. Hay tantos aviones que no cargan los nombres. Aquí estamos cerca. Cuando estamos cerca no cargan. Ya chicos, ahora sí. Ya que quieres, full potencia y nos vamos. Está listo. Full. Parking break. Desactivado. Iniciamos nuestra salida. Volvemos a Joaquín. Ambos estaban en un icon el día de hoy. Perfecto. En el aire. Voy a tu corcho. Verificamos nuestro flap. Perfecto. En el aire. Mantenemos mismo rumbo. Y vamos a hacer un pequeño tour por la zona acá. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos por Nueva York hoy día. Acompañado de nuestro amigo Joaquín, que se encuentra acá a mi costado. Al frente y al lado mío acá físicamente. Ahí mantengamos unos 1500 pies, ¿verdad? Y veo que desapareciste de mi visual, ¿eh? Qué raro, mira. ¿Y tú me ves atrás? Sí. Qué raro. A ver, estoy bien, ¿no? Sí, derecha arriba. Vaya, perfecto. Vamos a verificar eso. ¿En serio? ¿Justo va a ser el...? Martín va a ser el... Ah, ya. Martín dice el próximo vuelo lo va a hacer acá. Estamos adelantando ahí en diferentes plataformas, entonces, cliente. El voice stone. Estamos arriba. A ver, vamos a la vista exterior. Vamos a verificar eso. Dame un segundito. No se ve todavía. ¿Cuánto vas a 1100 pies? El bronce, vamos al sector del bronce. Rumbo 0. No tendría que ser más o menos acá, rumbo de frente. Pero tira. Para que no te vean. 352, RP. Sí, me fui un poco. Ahí te agarro. Ah, ya. ¿Estás arriba? A ver, vamos a segundito. Déjame quemar esto bien. Tengo la potencia esta. Dice Martín. Está el próximo abuelo. Ah, genial. Ahí está con la red abajo. Bastante complicado la salida, con no complicado el simular, pero complicado de poder controlarlo. Dale, me complicó un poco. Hay hasta mucha gente acá. Vengo por el sector del bronce. Porque si, Joaquín, no te veo yo. Fíjate. Me estoy buscando ahí. ¿Me ves todo bien, cierto? Adelante izquierdo. No. Claro. No estamos juntos acá, pero
Yo no, no lo veo. Bueno, ahí estamos sobrevolando el sector del Bronx. Ahí continuamos por el... Mira lo que es. Sí, no, es una locura. Hay mucha gente. Mira. Fíjense bien, amigos. La cantidad de gente conectada que hay es impresionante. Yo creo que quizás por eso también no nos vemos, ya que yo creo que capaz que haya colapsado un poco el servidor. Y para la gente que se está conectando, estamos por el sector de Nueva York, a la Puerta de la Guarda, y vamos a hacer un pequeño tour por la zona. Acabamos de pasar el Bronx. Y como comentaba, está nuestro amigo Joaquín también volando con nosotros. Ambos en un Icon. Bastante amplio este sector. Aunque ustedes no lo crean, es bastante amplio. Mucha gente. Vamos a hacer un pequeño viraje en la cantidad de... Yo creo que se llega hasta perder la cantidad de... Ahí estoy. ¿Dónde está? Por ahí. Mira. Bueno, estamos viendo con los dos mapas acá. Kennedy al frente. El mapa. Ahí estoy atrás tuyo. Perfecto, a ver. Ahí sí, ahí te veo. Perfecto. Yo creo que capaz que sea que como estamos con tanta gente, y me doy un poco la pared, sí. Quizás en algún momento no permita que estén todos los aviones y puedan ver. Perfecto, ahí tenemos nuestro fíjate ahí, desapareciste. ¿Te das cuenta? Sí. Ibas al lado mío y desapareciste. Mucho avión. Sí, eso puede ser, o sea, es una cosa, algo que se me ocurrió ahora ahí, ¿eh? Pero ustedes pudieron ver ahí que lo teníamos en visual y de repente desaparece, ¿no? El Tablet Rock State, vamos a 5 hoy. Eso es lo bueno, que ahora nos permite... si me notas, si te das cuenta, sí. En el caso que lo he configurado yo acá, tengo cada uno de los lugares que pasamos el pueblo abierto. Igual nos facilita un poco el saber dónde estamos, el hecho de que parezca todas estas ayudas con la nueva actualización. Ahí tenemos, como ejemplo, la Universidad Garden. Ahí tú me ves ahí. Más adelante. Vamos hasta la Universidad de Garden, ese edificio que tú tienes allá. Sí. Por allá vamos. Vamos, ahí está. Un poquito más abajo. Voy a... Vamos a atacar.
1800 pies. Ahí te veo, ahí recién apareciste. Vamos a aumentar la potencia. Baja un poquito, no. Unos 90 no va a perder. Vamos a insistir un poco para poder alcanzar a nuestro amigo Joaquín. Mira la cantidad de gente que hay ya. Una locura. Parte de la universidad. Voy a tope. ¿Eh? Creo que le va a acercar a nuestro amigo Joaquín para que le dé y podamos vernos juntos. Vamos hacia nuestra derecha aquí. Mira aquí por la derecha. Y ahí deberías tú ya empezar a... La diferencia de manejar con estos controles. Claro, eso es lo que... Bueno, aprovechamos ahí de contar a nuestro amigo. Joaquín ahí está con un control, con un joystick system, en el cual de principio cuesta un poquito agarrarle el ritmo al joystick, pero una vez que ya nos acostumbramos bastante cómodo. Ahí te tengo en visual. Perfecto, ahí. Muy bien. Está teniendo ahí la velocidad. Allá. Vamos a andar por un icon. La gente que se está incorporando a la transmisión. Bueno. Por Nueva York. Saliendo de la guardia del aeropuerto. Tengo un poquito de complicación al principio. Cuanto a los pedales, no tenía idea que tenía configurado el seteado de los pedales para este avión. Vamos a ver cómo va, muy pegado. ¿Qué nivel? Genial. ¿Giramos por derecha, te parece? Bueno. Vamos por derecha. Eso es, muy bien. Tengamos el giro. Perfecto. ¿Dónde está la estatua de libertad ahí, derecho, no? Sí, para allá, justamente. Pero ahí va a ser derecho. El rumbo. 350 podría ser. Perfecto. Vamos al interior de la cabina. Todo manual, nada de piloto automático. ¿Cómo dice? Nada de piloto automático. Todo manual. Bueno, VFR por la... Aeropuerto de la Guardia y... Nueva York. Sí. Bienvenido, Carlito Rechi, Tocayo, ¿cómo estás? Soy el seguidor del canal ahí desde México, nos sigue. Carlito, genial. Ahí como ves, estamos acompañados el día de hoy con nuestro amigo Joaquín. ¿Cómo va? ¿Cómo te queda el avión? ¿Cómo? No, espectacular. Genial. Ahí estoy siguiendo muy de cerca. Un poquito la potencia, que no se nos vaya encima. Haciendo una inspección visual ahí todavía. Opa, ¿qué pasó? Ay, ahí sí. Ahí todavía sigue por toda la izquierda. Ah, perfecto, Carlito. Sí. Acompañante en el laburo. Qué mejor que con nuestro simulador. Flight Simulator.
Y de ahí hay como un poco de viento, se mueve bastante el aire. Oh, ahí está un pequeño lag. Uy. Mira, mira. Uy, me pasaste, un fino. Uy. Totalmente manual, vamos. Voy a tratar de quemarlo un poco esto para no forzarlo tanto. Ahí lo llevo, pero uy, no voy a la vista. Muy bien. Llama la atención la cantidad de gente. Bueno, hoy en día hay que hablar igual que para la gente de consola también, que no deja de ser menor igual. Estamos todos compartiendo la misma plataforma. Mira como voy muy pegado a ti. ¿Sabes? Un pequeño niño la calle, pero todo bajo control. Mira, aumentamos un poquito más la potencia. Sí, vamos. Tres cuartos. 90 nuevo, Pepe. 90 nuevo, una buena velocidad. ¿Me perdiste? Listo. Ahí estás abajo. Trata de seguir y voy a tratar de un poco más adelante. Vamos por las torres gemelas. Bien, aquí me dice ahí en esta llave. Ahí están haciendo las complicancias, ya están. Una estalla de fútbol americano. El Bit Wild Point, algo así. Es muy bueno para el inglés, pero algo se defiende. Estamos de nuevo demorando a nuestra derecha el aeropuerto en el cual estamos saliendo nosotros recién. Bastante tráfico, miren, bastante tráfico. Solamente vamos a sobrevolar y fíjate, sí, vamos a irnos para el lado, no sé si norte o sur de acá, pero la 4 Street vamos a tomar para llegar ya a la ciudad de Nueva York. Ya nos vamos bordeando el río. Un poquito así, vamos a bajar a unos 1000 pies, yo creo que una buena altura ahí para poder ver. El Hit River, algo así, según nuestro mapa. Brooklyn, yo creo, cerca también. Vamos acá. Estoy regulando lo que es la 69 Street. Estamos ya casi de abajo. Para Manhattan. Así es. Full de aviones. No, está, pero como nunca hoy día. A ver, tenemos ahí. Vamos a ese que está abajo, el cementerio del Calvary. Cementerio. Bueno, es un cementerio que se puede apreciar abajo. Está la gran ciudad de Nueva York. Full.
sobrevolar la Estatua de Libertad, ¿te parece? Sí, sí, espectacular. Sí, ¿más casa de despertar? Ahí tenemos nuestro amigo Joaquín. Mira, ya está. Un MiG 21, entonces sale, mira, un Cessna, Cessna 152, un helicóptero, el H-35. Yo ayer lo intenté probar, pero no me resulta ver el display. Eso es lo único malo. Y vamos directo a la Estatua de la Libertad. Imaginaos, la podemos ver ahí al fondo. Hagamos un pequeño zoom. Este es el puente de Brooklyn, igual. Ahí de fondo se puede apreciar lo que es la Estatua de la Libertad. Puente de Brooklyn. Un poco la altitud. Ahí está. El puente de Brooklyn. No vamos a pasar por abajo, ya que me acuerdo que hace un tiempo atrás en un directo. Me pasó que pasé por debajo y tocó, sí, la gráfica, o sea, el escenario en realidad, quizás tendría algún tipo de bug ahí que no permitía pasar por debajo del puente. De hecho, vamos a pasar cerca, no por abajo, sí, y vamos a verificar si es que está habilitado o no. Creo que no, ahí veo como una pequeña sombra plomo abajo, no sé si significa que no está activado. ¿O me la juego? A ver. Cerquita nomás. Ya, cerquita nomás. De vuelta, a ver, vamos a ese pasado. Ahí está el Brooklyn. A ver. Voy. Mira. Ah, no, entonces no. Dale. Parte de donde estoy yo. Ahí está nuestro amigo Joaquín al lado. Y claro, al pasar por debajo, aunque se vea así, sí te detecta colisión. No sé, la máquina pasamos por abajo. Se partió todo, ¿no? Con el aire, ingresa. Ahí está el puente de Brooklyn. Vamos a ver esta vista interior. ¿Qué quieres? Rumbo y fe, ¿no? No, pero lo que pasa es que igual y coleccionado ahí. ¿Para quién? Si quieres. Y la verdad que no está habilitado, pasar por debajo de los puentes. Y una de las cosas entretenidas, o sea, no creo que todo, quizá en este escenario. Pero hay que ir probando. Como estamos en un directo nosotros, la idea es no tocar todavía para que no pase todo de nuevo. Vamos a testearnos antes de quizá para otra oportunidad pasar por debajo de algún puente o una cosa así. A ver cómo va la cosa. Ahí tenemos la Estatua de la Libertad. A nuestra derecha. Están colapsados, están colapsados, viene que avisarlo igual. Sí, está full. Vamos a bordear por mientras y no. Está muy directo a la Estatua de Libertad. Supremo a nuestro amigo Joaquín ahí para que sobrevolemos junto a la Estatua de Libertad. Está ingresando ya, está cargando. Sí, espera, ahí tengo la estatua, ¿eh? Pero está muy full este nivel. Lo que sí, por ejemplo, hay que igual destacar que a pesar que esto está full, no se nos laguea el simulador. Dijo que fíjense que va bien fluido. ¿No? Súper bien. Esto antes era imposible. En gráfico, por ejemplo, nosotros vamos en ultra. Ahí ya tenemos un amigo cerca y Daddy Steel. Está nos siguiendo en el directo ahí. Pues como vemos, está bastante visitado. Está. Vamos a empezar a mirar por nuestra estrecha. Ahí tuve como un avión paso. Sí, ahí tengo un enemigo ahí en. Perfecto.
Voy a mantener entre 2000 pies, quizás. Una buena altura. Aquí ya estoy en mis pies. Ahí tenemos el Greenwood Cemetery. Igual es un cementerio, así que tenemos atrás, miren. Vamos a la vista interior. Para allá. Enfilarnos lo que es la estatua del diablo. Y como vemos, ahí vemos los cruceros, la parte del puerto ya. Y vemos lo que es el puente de Brooklyn que pasaba hace unos minutos atrás. Que no se lo recomiendo pasar por abajo. No, que pasé por arriba, exactamente. Nosotros en un directo, una vez pasado, nos pasó lo mismo igual. ¿Dónde va nuestra amiga que nos venía siguiendo por ahí? No sé, ¿dónde está? Mira, ¿qué te parece si, como estamos en un avión que puede posarse en el agua? Hay un pequeño muelle en la estatua de libertad. Pero primero hacemos un orbital. Y de ahí ya nos posamos en el agua. Ahí se le va a complicar a los que nos siguen. Lo mismo ahí, kamikaze. Ya que no creo que ande con un hidroavión, sí. Se la va a hacer más difícil. Está el Jersey City al fondo. Mira qué belleza. Y la estatua de libertad. Ahí a nuestra izquierda. Ahí vamos a hacer un orbital. Vemos a Joaquín que va un poco más abajo. Y la idea es poder aterrizar en un muelle que hay por ahí. Chiquitito ahí. Se puede apreciar. Ahí, ese que está ahí. Exacto. Entonces yo voy a empezar a orbitar eso. Qué belleza está ahí. Esta la está todavía acá. Y seguimos mirando. Me voy a alejar un poco para poder la idea descender en esa especie de muelle que hay. ¿Como el muelle principal? El muelle que está en la misma estatua. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a estarlo. Ese que está atrás. Ese mismo que está ahí. Vamos a hacer un viraje y vamos a tratar de aterrizarla. Vamos. Sí, está muy cerca. Hay que hacerlo un poquito más lejos. A ver, vamos a cambiar la revista. Y ahí vamos. Ahí vamos, da un poquito. Bajamos potencia. Un punto de flap. Ahí le corté toda la potencia ya. Un flap. Vamos a hacer nuestro marizaje acá en. Bueno, igual es poco rápido, pero. Creo que lo logramos. No se levanta. Estamos ya. Un pequeño rebote. Por aquí es como muy justo, sí, pero creo que lo logramos. Sí, ahí está el. La caleta que está, la que te comentaba. Bueno, vamos a bordear. ¿Qué nivel? No, bien. Ay, qué linda se ve eso. Está bueno. No, ahí tienes que cortar potencia. Cortarle potencia. Y claro. Ahora está abierta.
Vamos con un verdadero gote ahora. Andando en chancha. ¿Y te suena? Estoy peleando. Ah, ya. Ahí está, está de claro. ¿Dónde vas, Jueguito? Ahí está. Ah, oh, genial, para saber cómo está. ¿Se ve del interior esto? Vamos a cambiar de vista. Ah, justo me tapa la... Mira la vista. Vamos a hacer nuestro flap. Está arriba. Encontramos la primera. ¿Cómo? Queríamos ir a ver primero. Vamos para allá. Yo creo que voy a hacer un pequeño viraje por izquierda, ahí. Claro, y con ese rumbo ahí nos vamos. ¿Te parece? Ya, voy a empezar a dar un poquito de potencia, ¿no? Sí. Nos vamos. Full potencia. Y con ese fondo de la Estatua de Libertad. Y nos vamos. En el aire. Igual que yo mantengamos un curso. Y ahora vamos a las torres que están detrás. Por izquierda, vamos a dar el tiro. Muy bien, y nos despedimos de la torre. Bueno, no, aquí de Nueva York, proyectando otra cosa. Bastante gente. La plaga. Sí. Ya no con nuestro mapa ahora. En mí, estamos bien. ¿Sí? Yo creo que estamos. Vamos a las torres que están por acá. ¿Es el río Parto o no? Por aquí. Por acá. No. Y ahí estamos. Está bien. Mira este. ¿Qué pasó ahí? La torre control. Se olvidó lo que vi. 11 de septiembre. Claro, ese ese está para el. Mira, ahí estamos. Nos vamos a ver. La vista exterior, ¿cómo se ve? No, es difícil, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? Vamos a ver si ya. Perfecto, ahí. Una maravilla, es que teniendo esa de sol. Wow, llegó al vértigo ahí, mira. Sí. Pero... Ay, no, ¿qué? Sí, pero vamos derecho y al edificio donde filmaron mi pobre angelito. Edificio Patrón. Me parece que dejas ahí, ¿no? Yo creo que está bien, parece que la ley, ¿no? Una cantidad de. Es gigantesco, es no sé cuánto de ahí, por lo menos unos cerca de unos mil. Casi unos 1000 pies más o menos. Es que nomás. Vamos a ver el interior ahora. No, 1300 pies. Bastante alto ese edificio, ¿eh? Sí. Se me llevaron a 320. Aquí, porque a 320 ya es como raro. Directo ahí a la torre que me like. Wow.
eso. No, espectacular. Genial. Esa es la quinta avenida, de hecho. Y la grada central. Y aquí está la isla. Ahí a la derecha tenemos el aeropuerto, me parece. Ah, sí, sí, mira, mira, mira. El parque. Este va bien. Hay un poquito de viento acá, ¿eh? Vamos a poner un poco de emoción esto, vamos a tratar de irnos por... No sé si... Meter like, ¿verdad? Este medio del edificio, ¿verdad? ¿No? Uy, uy, uy. Se puso complicado acá. Ah, te quiero ver. No, se por acá no. No hay tranqui, tranqui. Buena esa pasada. ¿Qué pasa? No, pasé por el centro del parque y me equivoco. Ahí. La cantidad de edificios es impresionante. Estamos pasando por el centro del parque. Entonces abajo el centro del parque. Tienen que... Qué belleza ahí. Yo creo que igual alcanzamos a aterrizar ahí. Sí, de más. Sí. Pero esta vez vamos regalando. Ahí seguimos. El Declan Kennedy Oasis. Se llamaba ese. Esa especie que está como en laguna gigante, que está acá. Estamos terminando lo que es el Central Park y continuamos. Está la 25, la 125 Street. Estamos sobrevolando parte de urbana de la ciudad. No se puede apreciar. Bien. Hay otro puente al frente, yo creo que acá en este escenario, al menos con el tema de los puentes, está como bien, no ha terminado todavía. Si paso por abajo, va a ser exactamente lo mismo. No le recomiendo pasar por debajo del puente, amigo. Ya me voy a ir al otro vuelo del puente de Los Ángeles. Exacto. Harlem Río, que está a nuestra derecha. Este que está ahí. Harlem Río. Bastante extenso para recorrer acá. Tenemos el Washington Bridge a nuestra izquierda. Habitantes. Mira, aquí está nuestro amigo. En esta ciudad hay 8.419.000 habitantes. Imagínense la cantidad de gente que hay aquí. Es como... como Santiago, más o menos. ¿Sí? Para impresionarte de habitantes que hay acá. Estamos sobrevolando lo que es el a nuestra izquierda del Washington Bridge. Hay un poquito de viento, sí, fíjate que
se nos mueve un poco el avión. Lo bueno de este modelo, si te fijas, es como un auto, o sea, es muy... Deportivo. Exactamente, es como un deportivo, pero aéreo. Bastante práctico. Sí, hay un poco de viento, se nos mueve bastante, ¿eh? Como que todos los que andan en la ciudad, más que nada. Como se puede apreciar ahí, es como decía Joaquín, hay un... Muy deportivo este icon. Seguimos avanzando. Vamos a mostrar a nuestros amigos por dónde vamos, más o menos. Bueno, el nombre del aeropuerto. Bueno, acá, a ver, espérate, así está algo más o menos cerca. O vuelve a buscar en el mismo mapa. En el aire, y ya voy a aparecer. Ahí estamos nosotros, ¿ven? Esa avión amarilla. Allá que está sobrevolando. Junkers al frente. Bastante lugares aquí donde aterrizar y conocer, ¿no? Aquí podemos estar un buen rato acá. Vamos a sacar nuestro mapa. Ahí sí. Gracias, Fayana, y un fuerte abrazo igual para ti ahí siguiéndonos desde el directo. Desde Santa Fe, Argentina, nuestro amigo Fean, ahí, fiel seguidor y amigo de nuestro canal. Yo creo que pronto hay falta fallar una vaca, ¿eh? Sí. Ahí sí. Estamos celebrando Junkers. Y como podemos ver. Carga. Lo más cerca, a ver qué tengo ahí. Vamos probando, a ver, déjame disipar esto acá. No. Junkers, ahí, arriba, más arriba. Más arriba. Ahí, por acá. Ahí, sí, volar. Perfecto. Sí, Fabiano dice, hay mucha gente volando. Sí, demasiada gente volando el día de hoy. Está pero full esto. Ahí tenemos. Entonces vamos a ver el chat. O sea, si se fijan atrás, está pero repleto. Que es igual, es bueno que harta gente se esté volando en el simulador. Esa es la idea. Ahí estoy sobrevolando Junkers. Y nuestro amigo Joaquín debería recuperarse ya, a ver. Está un poquito lejos donde estamos nosotros, pero la idea es que se pueda acercar acá, a ver. Mira, como referencia, el puente que pasó, ¿qué atrás? Gracias ahí, Payano, por compartir el stream. Muchas gracias.
Aquí ya se empieza ya a ver menos, menos edificio, ya me imagino más sector rural, como se puede apreciar ahí. Junkers, ahí está justo a 1,6 y un poquito más aquí. Tienes que quedar hacia atrás. Tienes que. Y ahora me voy a empezar a devolver. Cargándome los otros aviones. Ah, perfecto. Alpine, tenemos ahí a 1,15 millas. Norwood igual a 2,8. Vamos en la misma altura, pero no te veo. Voy a empezar a devolver. Vamos a ver la ciudad. Exacto, ahí vamos a devolvernos. Okay, hay mucha gente, así que en algún momento deberíamos toparnos. Como referencia al el puente, sí. Ahí tengamos ahí el. Vamos a la misma altura, aunque aquí estamos viendo los dos computadores ahí. El resto de la gente. Ah, sí, eso estoy viendo. A ver, qué raro. Qué raro que no se cargue. Y la opción es el tiempo real. No. Qué raro. Mira, trata de salir de esta puerta en esta cámara. Ah, pues voy a devolver, quería devolverme acá. A ver, tenemos la guardia cerca. Y el otro está el condado de West. No, pero es que además es muy lejos. Teleboro, podría ser como que está al frente de la guardia. Es como el otro. Entra a ese aeropuerto, mira. Teleboro. Kilo, Tango, Eco, Bravo. Pruebas. Es que lo que estamos viendo acá es que no le está cargando el. O sea, sale solo del. No tiene visión del resto de. De jugadores que están acá en la plataforma. Eso son las cosas raras que de repente pasan. No sé si explicaban al principio igual. Cuando estábamos partiendo recién el vuelo, siento que estábamos muy cerca, no cargaba. ¿No? Debe ser quizás por la cantidad de gente que está en un mismo lugar. ¿Ya? Eso es como una pequeña. No sé, vamos a ver ahí como. Una síntesis ahí de lo que está pasando allá. O bug, quizás sean algunos bugs. Pequeños bugs. Pero, el tango Bravo. Sí. Sí, qué bueno. Exacto. Y ahí sigues con rumbo. ¿Y de salida? La otra pista por mí. Esa. La pista 6, explicar salida y te vas con destino al río. ¿Está bien, cierto? Sí. No, está bien. Está bien, ese es que es el tráfico de la mañana. Ok, perfecto, la hora. Está igual. Y continuamos nosotros por el mismo lugar que nos veníamos. Para ver si nos podemos encontrar con nuestro amigo Joaquín que está en Peterborough. El Eagle Cliff. Y continuamos. Tengo que decir que a pesar de la altura que vamos, fíjate que se ve bastante bien el. No. Árboles, mira. Sí. Y carga súper bien la malla. Fíjense que como va cargando la malla a medida que nosotros vamos acercando. El zoom. Fíjense ahí cómo sigue cargando.
Ahí está. Ahí sí, perfecto. Ahí ya me ves. Ya. Eso igual. Aprovechamos de decirlo. Si de repente están volando, entran a. Vale, no, pues bueno. Entra al. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Sacan los flaps. Ese es Víctor. ¿Y me quema si te vas a hacer un lado? Ahí está. Ah, porque no moviste con la flecha, quizá, ¿no? Ahí está. Perfecto. Sacan los flaps. Ahora sí. Muy bien, ahí tienes que buscarme. Bueno, como estábamos diciendo, la idea es. Ay, falló, no hay salir para esto en auto, ahí estamos leyendo todo. Ahí está. Perfecto. Ya. Si por alguna razón ustedes están volando ya y encuentran que, por ejemplo, el caso de nosotros que estamos multiplayer, estamos juntos acá, él no me veía, yo veía todo el. Pues esta gente que está conectado, les recomiendo. Partir de nuevo a ir al menú principal y ingresar del aeropuerto que estén más cerca de su compañero ahí. ¿Ya? Esos son pequeños bugs que de repente van apareciendo y lo importante ahí poder darle solución y compartirlo ahí con ustedes. Tráfico en el puente ahí. Ahí Fabiano me dice que parece un auto. Sí, la verdad, este es como es un auto, sí. De hecho, hace un tiempo atrás hicimos un directo y un pequeño review de este. Está en el icon. Y por suerte uno de los pocos que se está salvando que. Usted no sé que los aviones no. No todos los aviones de la tierra. Perfecto. Ahí te recomiendo, para que no estuve más el stream. Mira, escúchate, este es el stream. Claro, este no va. Ahí va subiendo. Lo ideal es que lo mantengas al medio ahí. No, es un banco de nube, va un poco alto nosotros. Vamos a descender. Ahí te veo. Ahí tenemos el clip. Side park. Y abajo. Mira, es poder ir un poquito más. Más bajo para que podamos ver bien todo. Ya Joaquín ya nos encontró. Banco de nubes que. Mira, es debajo de eso. Bienvenido Ángel al directo. ¿Qué tal, amigazo? Hace rato ya que no te veía por acá, ¿eh? Nueva York. Y si quieren que vayamos a algún lugar especial acá de Nueva York, nos pueden decir, aprovechando que estamos acá. Si sí, pasamos ya por el Central Park, vamos de vuelta. Ya. Vamos a. Estamos acá en amarillo. Hoy sí, de hecho, sí. Ángel ahí, si puede entrar al Discord. O como escribir, que hoy día hay una. Posterior a esto, nosotros tenemos una pequeña clase de Digital Combat Simulator. Estamos entrenando ahí para poder entregar un contenido directo más adelante. Sí, ahí tengo una pequeña junta virtual. Podría estar abajo, Julio. A ver. A la izquierda. A ver, verifiquemos eso. Verifiquemos. Tengo una vista. Ahí sí. 1000 pies. Ya, perfecto. Sí. No pasa. Vamos a bajarte el fondo. A ver, ahí está. Ahí recién apareció. Fíjate, al frente. Sí, ah. Está por ahí, Ángel. Dime más o menos. O escríbeme por último por interno o donde quieras. ¿Cuál es tu horario? ¿Qué horario está disponible ahí para que podamos organizar algo? Ahí con los chicos. Ahí
Ángel es un amigo que está en Estados Unidos y lleva bueno, bastante tiempo con nosotros. Y hemos hecho harto vuelos en Flight Simulator y el último que estábamos en Digital One. Estamos por Nueva York, ahora bastante tranquilo. Ahí. Ajá. 700 pies. Entonces, sí, es un avión bastante sensible, ¿eh? Un que este. No es un avión que esté, o sea, en modo manual. No es un avión que esté tan práctico, sino que se fija que está siempre ahí moviendo, corrigiendo. ¿Sí? Debe ser porque como es como tipo auto, entonces es como bien, bien sensible. Esa. Tamaño que está abajo, se ve bastante, mira los vehículos, una cancha ahí de, bueno, típico fútbol americano, bastante característico de este país. Ahí te veo ahí al frente, vamos a ver si podemos acelerar un poco más, para poder alcanzar, ahí tengo un tráfico que va pasando igual. Full. Sí, va full. Esto que está jugando con el clima. Aceleramos, a ver, vamos bajando. Ahí vamos. Ahí, sí, ahí te estoy viendo. A ver, vamos a tratar de alcanzarte. Creo que nos punta motor. Los que van volando juntos, Dominican Red. Ah, sí, deben andar con un avión de combate, sí, yo creo que andan muy rápido. Ah, sí, es un Airfall, parece que es un Aerofighter. Si no me equivoco. Ahora una 320, sale. Esta fue, salió del aeropuerto de la guardia igual. Fíjate que suena bastante como unos pequeños muelles acá. Mira, ahí va pasando una 320, fija. ¿Sí? Ahí va a pegar. Full. Dice Ángel que está, bueno, está con harto trabajo, así que... Por eso que nos está un poquito alejado de esto. Un periodo, amigas, así es. Creo que estamos todos igual. Nos sonamos por las bastante por las Petro Libertad. Allá vamos, full. Tenemos un chate ahí. Sí. Pasar al frente de la Petro Libertad. Ahí tenemos un crucero igual. Sí, ahí está, a la izquierda. Ahí va a pasar nosotros por el costado ya de... Ahí está. Estatua de la Libertad. Mira que se ve aquí. Ahí está. Está la crucera. Si no, ahí se ve. Ahí está. Ahí está el muelle. Vamos a donde está el muelle. A muy baja altitud vamos, casi a 50 pies casi. Ahí tenemos un crucero, fíjate ahí. Vamos a pasar por el costado. Creo que era eso. Que tomo. Ahí está. O pase un... Ahí está. MB. Esto.
¿Te parece que aterrizamos en el aeropuerto? Dale. Estamos casi ya en la misma línea de aproximación. En la guardia. A tope, yo, a tope. Aeropuerto queda derecho, ¿no? Queda como en el mismo rumbo, pasando esto difícil. Tengo nuestro mapa. El Barclays Center, mira que lindo es eso. Barclays Center Brooklyn, ¿verdad? Con todo su detalle ahí. Un poquito a la izquierda está nuestro aeropuerto. Vamos a elevarlo un poco, unos 1000 pies, yo creo. Que tenga una buena aproximación. La cantidad de gente es impresionante acá. Fácil perderse. Fácil perderse. Con la 04 deberíamos estar entrando nosotros ahora. Un par de... No escucho ahí. Ahí vamos. Ahora estamos aquí. Perfecto, ahí. Ojo, no, 89. Bueno, aprovechamos este momento que estamos acá de tranquilidad de invitar a nuestros amigos al canal de YouTube y al canal de Facebook, ahí que si quieran suscribir. Este directo lo vamos a retransmitir en el canal de YouTube. Y ahí tenemos bastante contenido, el cual vamos subiendo periódicamente. Okay, sin compromiso, los que quieran, cordialmente invitados. Ahí ya tengo, justo parece que el IDS puede ser, es que estoy con pie. Me parece que si ahí ya empieza, que tengo luces de pista ya. Yo creo que voy a quedar al final de la pista, si no voy a llegar a esta puerta por el tema que nos configuramos mucho los pedales. Voy para cualquier lado. Aquí vamos a intentar aterrizar. Ahí le vamos a aquí que va por atrás. Ahí lo veo. Ahí tenemos pista al frente. Oh, alineado. Ahí tenemos nuestro rumbo actual. Para la gente que esté viendo la transmisión o la retransmisión, vuelos por New York y cercanía. Voy a acompañar a nuestro amigo Joaquín, quien muy amablemente ya quería acompañarnos el día de hoy. Gracias ahí por el apoyo ahí. El equipo. La silla, sí, es algo que tengo pendiente ahí. Ahí está. De hecho, te voy a escribir para que me eche una manita ahí para una posible nueva adquisición para nuestro canal. Una sorpresita ahí que tenemos más adelante. Está esto verdaderamente full acá. Nos va a dar un punto de flap, yo creo. Ahí está, un punto de flap.
ya empezamos a bajar. Otro punto de flap. Un poco rápido, pero sí. Estamos su flap. Un poquito alto. Lo bueno es que está allá. Hay un. La tuve abajo, hay un senda, parece ahí. Va, está listo para salir. Esta pista bastante larga, así que deberíamos entrar bien. Ahí te voy a entrar. Muy bien, vale, vale. Perfecto. Entramos en el senda ahí. Vamos abajo bien. No, yo. Bastante larga la entrada ahí, pero estarían igual un poco tramo de la pista. Directo al estacionamiento. Perfecto, ahí estamos a punto de tocar. Ya lo dejamos que caiga. Ahí, ahí tocó. Parking break. Mira como pasa eso, bien. Uff, gigante. Bastante tráfico ahí por acá. Ahí sí, una vez da el aterrizaje. Vamos. Y sí, vamos a abandonar acá para poder el tema, sí, es el tema que tengo con los pedales que toca. Es algo que tengo que se llama setear. No sé, hay que tener los pedales de la icon instalados acá. Y se va para cualquier lado. Esto no me permite ni moverme. Me cae también. Vamos a bajar el tren ahora. Van a aparecer están así. Se fija como como suena como va raspando, pero para que vean nada. Mira. Y como hidro y onda lo vimos total. Igual podemos caer el agua acá. Vale. No hay problema. Vale, bajó el tren ahí. Sí. Nos faltó setear esta vía antes de probarlo, ¿eh? Pero bueno. Con esa vista del icon. Oye, pasamos con todo. Pero fíjate. Pasamos con todo. Ahora vamos a la vista interior ahora. Pero, aquí estamos. Vamos, gigante, gigante. Sí, nada, no, gigante. Y volverse loco, intentarlo buscar un. Si no conoce acaba de llegar a puerta al viento. Yo voy a quedar posado acá, ¿no? No voy a hacer donde va. Por acá vamos a quedar. Una vista. Full vista ahí. Flotando acá en el agua. A ver, vamos a decir. Mira, ahí me acabo de ver un. ¿Qué era un? 747 ahí. A ver si lo podemos llegar hasta allá.
Se le quedó corta la pista. A ver. ¿Dónde está? Está del otro lado. Ahí como podemos ver, esta es la puerta gigantesca ahí, ahí. Gigantesca, ¿verdad? ¿Dónde va? Ah, pero ¿cuál de las cabeceras está aquí? Están cuatro pistas, ¿eh? A ver. No, no. Está casi más por el frente, pues. Sí, en otro aeropuerto. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Fui a otro puerto enfrente, me parece. Ah, ya, al otro lado. Vale. Voy a buscarte por acá, mirando con el pero no logro encontrar con el... A ver... Pero no, no aparece en el... El pequeño bug. Sí, debe ser esa. Como decía adelante, que aunque estemos conectados acá en la misma servidor, estamos acá al lado, ¿verdad? A veces que no se ve el multijugador. No lo logro captar. Aparece raro, después desaparece. O sea, debe ser por la cantidad de gente que hay volando por acá, ¿cierto? Sí, es una locura. Es porque estoy en otra pantalla que está acá al lado y veo que tiene un ¿cuánto se llama? Un elba. Acá ni siquiera lo veo. Sí. Así que nos dejamos con esta hermosa vista ahí del aeropuerto de la Guardia. Ah, es gigantesco, gigantesco. Ahí lo vamos a con esa visual. Sí. Excelente vuelo. Claro. Y despegando. Avanzamos un montón. O sea, yo creo que hoy día hicimos un recorrido, pero más que a fondo de todo este sector. Y nos faltaron, o sea, yo creo que nos faltaron varios acá. Imagínense que ahí está todo este sector. Bueno, fíjense la cantidad de gente que está en este lugar y nosotros recorrimos casi todo esto, ¿no? ¿Lo podemos ver? No está plagado. Por tiros, fíjate. Y que con esta linda vista nos despedimos por ahora y atento a nuestra próxima transmisión. Nos dejamos a toda la gente invitada. Escriben notify en la caja de comentarios bajito para que cada vez que nosotros nos conectemos Facebook la avise y se puedan incorporar ahí. Gracias a nuestro amigo Joaquín ahí que estaba acá acompañándonos en vivo y en directo acá desde Punta Arenas. Gracias ahí por el apoyo, gracias a todos ustedes, a Francisco Jorquera ahí que nos estuvo visitando. Bueno, vamos a nombrar quiénes participaron hoy día, ¿no? en esta transmisión de día jueves. Bueno, obviamente ahí nuestro amigazo Joaquín que está acá presente con nosotros, a Francisco, a Martín, a Carito Rechi, a Fabiano, Ángel y a todos aquellos que pasaron por acá. Y no se olviden dejar su reacción, compartir este directo y estar atento a la próxima transmisión de nuestro canal. Sí, muchas gracias. Estuvo bastante bueno, algo bien sencillo, ya que es la primera vez que nosotros hacemos este tema de dual, que es algo que es complicado a veces, de repente conectar los dos compus, hacer pruebas. ¿Cómo te sentiste tú? Excelente, una experiencia agradable compartir y bueno, darle a este simulador. Esa es la idea, de poder compartir y atentos a nuestra próxima transmisión. Y ahí vamos a tener algunas sorpresitas que las vamos a ir compartiendo con ustedes. Así que por mi parte yo me despido y nos vemos en una
próxima oportunidad, chicos. Que estén muy bien. Ahí, esa cámara que está allá. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Gracias ahí por acompañarnos y nos vemos pronto, amigazos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Les dejo. Chao, chao. Chao, chao.